Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Tiwin. Acá estamos con María Elena, pionera en nuestra casa, y yo soy Sonia. Y bueno, los invitamos a conocer un poco de nuestra historia. ¿Cómo se inició Tiwin? Bueno, ya hace tantos años que tengo que empezar un poco. Mira, yo iba mucho, mi marido tenía un negocio frente a la plaza y iba a ayudarlo, a acompañarlo. Y venía, pasaba mucha gente que ya venía de Buenos Aires como turistas, pero había tan poco para ofrecer que tomaban un helado, compraban un helado, charlaban, y qué podemos conocer, y qué le damos, las capillas, las casas de té. Y que den una vuelta por el valle, porque no había mucho para visitar. En el 72, 73, recién empezaba el turismo a llegar, pero era muy poco. Vos veías un auto, ya por las patentes sabías que no eran de acá, ¿no es cierto? Entonces ahí, Bobby siempre estaba con que había que hacer algo para Gaiman, que no había nada. Que va a venir turismo, que le ofrecés, y si hacemos una casa de té, no, casa de té, no, ¿quién va a hacer las tortas? Yo iba a la escuela, las chicas iban a la escuela primaria, yo iba a la chacra como docente, y era un problema. Además, era un problema. ¿Dónde hacías la casa de té? No tenías terreno, no tenías, recién terminamos con la casa, ¿con qué hacíamos la casa de té? Bueno, era todo una conversación que pasaba ahí. Volví otra vez a lo mismo, hasta que un día apareció John Ufes y se fueron a hablar y salió la idea, ¿y hay una casa de té? No, pero no tenemos dónde. A los 2 o 3 días aparece John de vuelta de Trelew. Él recién se había radicado en Trelew como arquitecto. Y le traía un bosquejo, ¿viste? Todo hecho en piedra, un lugar precioso, era todo, todo piedra, piedra blanca como en Gales. Bueno, ahí nos gustó. Entonces, sin decir nada, empezamos a buscar piedra. ¿Quién vendía piedra? Había que dinamitar en el dique. ¿Y quién tenía para dinamitar en ese tiempo? Era una fortuna. Entonces, dinamitaban la base, pero era fortuna que había que pagar. Entonces, se quedó ahí un poco en él. Entonces, ese proyecto quedó ahí en el escritorio del negocio. Lo vio otro amigo y preguntó, ¿para dónde era eso? Y para Gaiman, ¿para dónde? Y no hay lugar y no hay lo principal. Y le hizo así con las manos. Entonces le dice, si es para Gaiman, está todo dicho, se hace. Eso lo tenés. Era un gerente de banco de Gaiman y que nos apoyó tanto él como Unfres, como bueno, como mucha gente. Y bueno, era decirle a mi papá que esto estaba todo en producción, si nos daba este terreno, si nos vendía. Se empezó a edificar con las plantas de peras, esperando que se maduren para cosecharlas. Acá en esta esquina hay un almendro plantado por mi abuela que trajo las almendras de Italia, las almendras grandes. Bueno, lloramos cada planta que sacamos. Y en donde está el salón grande había parrales de uva rosada, blanca y negra, que mi papá hacía vino, porque antes los italianos hacían vino, ¿viste? Y bueno, fue todo una odisea hacer todo esto y sacar y bueno, la casa del té la pudimos terminar y se inauguró, mañana va a ser 47 años que se inauguró la casa del té, que por suerte fue un domingo y no fue un sábado, porque el domingo nos quedamos sin torta. Si queríamos abrir sábado y domingo, no teníamos cómo. Y en ese tiempo se abría fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Bueno, en el año 74 entonces se inició este salón y fuimos creciendo a partir de la llegada de los grupos estudiantiles.
eran grupos muy numerosos y no podíamos compartir con la gente que venía en familia. Entonces decidimos ampliar y por ese motivo se hizo ese salón en el año 2000. Ahí atendíamos a los grupos grandes de estudiantes y ya venían los cruceros. Acá ya esto resultaba un poco chico porque tenían que venir en distintos grupos, en distintos viajes hacia los colectivos. Entonces allá era más fácil atender a todos. Bueno, como mamá cuenta, ¿no? Creo que Bobby, mi papá, fue muy visionario en pensar en abrir esto para el turismo, ¿no? Que se venía, vio que la zona iba a crecer a tal punto que íbamos a ir creciendo como lugar, como pueblo, como todo el turismo en la zona. Y él siempre quiso hacer algo por Gaiman, como decía mamá, y hacer algo por Logalé, y su tío Liu y tía Blanca, fue quien le dio el puntapié del nombre Tiwin, que significa Casa Blanca. Como decía mamá, originalmente la casa iba a ser de piedra blanca, como eran todas construidas acá en Gaiman, y no se pudo por el costo que tenía poder conseguir la piedra. Entonces se hizo en ladrillo, en el bolseado y demás. Y yo recuerdo cuando tío Liu y tía Blanca conversaban siempre con papá y ellos eran muy lectores y le hablaban de la historia de Gales y comentaban. Y bueno, y a papá le gustó, era un hombre que era, no sé, muy, muy pegado para la situación, pegadizo y gustaba y a todos nos gustó cuando lo dijeron. Y bueno, investigando un poco, digo yo, quizá como tío Liu y tía Blanca leían tanto y tenían muchos libros que hablaban de la historia de Gales, en Gales hay un lugar, una antigua residencia, Tiwin, que era de un rey galés, Hewedd Da, creo que es, residencia Tiwin Da. Y Tiwin, lo tengo anotado, Tiwin Ardab se llama. Y ahí Tiwin, hay muchos Tiwin en Gales, pero este Tiwin, igual como se escribe Casa Blanca, es el lugar donde se plasmaron las primeras leyes de Gales, ¿no? Y este era un rey galés muy reconocido en la zona. Y bueno, está bueno, ¿no? Que este nombre también, aparte de ser Casa Blanca, tenga algo de historia y de raíz en Gales, porque venimos de todos estos antecesores y descendientes de galeses, ¿no? Que está bueno recordarlo y por ahí reconocerlo. Casa que se vendía a Rosa, que era de la familia Boris, dueños de la radio. Y ahí comprábamos la loza. Y nosotros teníamos esta loza para nosotros, para nuestro hogar. Y siempre me gustó el azul. Entonces fuimos a comprarla y a encargarla. Y le dio la orden, como él volvió a Buenos Aires, le dio la orden que vaya a la fábrica. Entonces fue a la fábrica a encargar la loza. Que la encarguen, la despachen acá y la pagás acá, le dijo Don Boris. Bueno, entonces fue a la fábrica, estaba la boleta hecha con el tío de todo esto, de las lecheras, de las tazas, platos, todo, teteras, todo. Ya estaba para firmar y hacer un cheque para pagar y llega una de las chicas, las empleadas, con un platito así. Miren la última adquisición, dijo la empleada. Entonces dijo, no quiero eso, quiero esto. Entonces llamaron por teléfono acá a la empresa si podían cambiar. Y le dijo, sí, lo que quiera. Entonces nos quedamos con esta loza. Era más fina, la taza, todo era más fino, más delicado que esto. Estos eran más gruesos.
de julio es una fecha muy importante para nuestra comunidad, para nuestra provincia, porque es el día que llegaron los galeses, que son nuestros antepasados, y el cual es el día de hoy que lo seguimos festejando y recordando. Nosotros con el servicio de té y también con las canciones, con los coros y con todos los que se acercan acá, que tratamos de que no solo tomen una taza de té, sino que valoren y reconozcan la cultura galesa. Bueno, gracias por visitarnos, gracias por estar, por apoyar esta labor que es tan, tan linda, y gracias por poder permitirnos recordar un poquito de la historia de Tiwín. Bienvenidos a Tiwín, bienvenidos a Gaiman.